Presenta Banco República. Viví este carnaval soñado con los beneficios de tu banco. Es momento de hablar de carnaval y por eso recibimos a Nelson Burgos. ¿Cómo andás, Nelson? ¿Cómo andas, Valeria? Bien. Qué sorpresa, Valeria, encontrarla y oírla del otro lado. Qué gusto me da. Espero que haya pasado muy bien su cumpleaños. Muy lindo, decirle, muy lindo. Muchas gracias. Me alegro. Usted está acompañada por el señor Miguel Noguera, como siempre, por ¿no? supuesto, por supuesto. Que es el patrón de este buque, vamos a decir así, ¿no? Es así. El capitán de este buque. El uno bueno, y la dos. Para contarles, Valeria, Miguel, lo que sucedió anoche aquí en el Teatro Verano, en una etapa de entradas absolutamente agotadas, sin duda, y en una etapa que tuvo un movimiento artístico más que importante. A primera hora vino la revista de Katia Zakarian. Katia Zakarian, que regentea lo que significa Madame Gótica, con el espectáculo Uruguay no más. Este espectáculo que aborda costumbres, aborda cultura y idiosincrasia con el particular estilo de una revista, ¿no? Siempre apuntando al humor, con buen lenguaje coreográfico. Y qué bueno, y quedó de cara a ver lo que sucede con ella de cara a una posible liguilla. A segunda hora tuvo un título viejo. Esta murga vino con su espectáculo fenomenal, liderada como siempre por Fabricio Esperanza y Maxi Tuala, donde realmente, siempre con su crítica, sátira y mucha incursión política, se destacó aquí en el Teatro Verano. Vemos qué pasa en una categoría harto difícil, como es la categoría murga, en lo que fue la segunda instancia de un título viejo y que era expectante también para lo que pasará en una posible participación en la liguilla, que es la etapa, sin duda alguna, que todos aspiran llegar. A tercera hora tuvimos mucho chico, repique y piano. Estoy hablando de Valores. La comparsa de Diego Paredes, una vez más, se presentó con su espectáculo Familia, con una destacada participación de Roberto Romero, de Oriana Madruga, de cantantes como Chabela Ramírez, Pedro Tacorián, Maxi Méndez, entre otros. Una muy buena incursión de la comparsa Valores, que se posiciona con méritos propios para participar en la próxima liguilla. Y el plato emocionante, fuerte, contundente, emotivo de la noche, sin duda alguna, estuvo con Parodistas Cíngaros. Parodistas Cíngaros, como todos ustedes saben, realizan dos parodias dentro de un espectáculo titulado No dejen de aplaudir. Bueno, la primera parodia vinculada a la película Tutsi y la segunda, La vida de Pinocho Sosa. Sin duda alguna, este espectáculo, más allá de sus virtudes coreográficas, con sus cantantes que son varios y de primer nivel, sin duda alguna, el toque emotivo es la parodia de Pinocho Sosa, con un exultante, exuberante y una enorme figura, y el mejor año en su historia, a pesar de su juventud, sin duda, del rusito Gastón González, con una emotividad que a esta altura no había pasado nunca todavía aquí en el Teatro de Verano, ¿eh? Realmente una parodia que toca las fibras más íntimas de todos los carnavaleros y que obviamente incide en definitiva en el espectáculo en general. Hay una escena puntual que seguramente ustedes están viendo, donde Ruso González, interpretando a Pinocho en sus últimas horas, tiene una charla particular con su hijo. Bueno, quien ustedes ven en pantalla en este momento, junto a Ruso González interpretando a Pinocho Sosa, es precisamente Gastón Sosa, director responsable de Cíngaros, hijo de Pinocho. O sea, Gastón recreó la charla con su padre real antes de partir de este plano. Es difícil hasta explicarlo y emociona mucho recordar ese momento. Por eso lo de Cíngaros ayer fue muy emotivo, muy emotivo. Fue un momento realmente cumbre aquí en el Teatro Verano. En una categoría, la de parodistas, que es realmente espectacular, ¿eh? Estoy hablando de que parodistas, los cuatro espectáculos tienen momentos impresionantes y tienen grandes fortalezas. Así que veremos qué pasa de aquí en más. Hoy los invitamos, como siempre, a una nueva etapa aquí en el Teatro Verano. A primera hora vendrá la murga de San José. Estoy hablando de Frente y Mano. A segunda hora vendrá Integración, que tuvo una muy buena primera rueda de la mano de Florencia Goularte. A tercera hora, con un gran espectáculo, viene Parodistas Caballeros, viene por todo, ¿eh? Atento, un gran
año del conjunto de Rulo Sánchez. Y cerrará la etapa de hoy, sin duda alguna, la murga Diablos Verdes desde La Teja con amor. Así que bueno, gran etapa y como siempre, invitarlos a ustedes para que nos acompañen a través de la transmisión de BTV con el equipo de Pasión de Carnaval alrededor de las 23 horas más o menos, con dos conjuntos como siempre en vivo. Evidentemente, cuando el carnaval los convoque, aquí estaremos. Así que, Miguel, Valeria, audiencia, estamos acá. Presentó Banco República. Viví este carnaval soñado con los beneficios de tu banco.